¿Otro, Valen? Otro. Recién tuvimos un percance. Pinchamos un dorado, venía con el señor en la boca, se lo manoteó otro dorado y me lo sacó del snap al señor. Así que se llevó ese dinero. ¿Y ahora tenemos? Otro doradito. Otro doradito. Ahora hay que seguir pescando. Sí, ahí. Y de agua casi muerta. Vamos a seguir por acá, a ver si vemos si el dorado se lo saca de la boca. Lo recuperamos, pero es muy difícil. Falta una mojarrita NG que a veces flotan, a veces no. Esperemos a ver qué pasa. Es tiro a tiro. Tiro a tiro, es muy divertida. Muy, muy. Deshilachando un poco. Y bueno. Sí, lo vamos en vivo. Vamos a probar en vivo. Ahí está. ¿Otro, Valen? Mirá, qué saltito que me regaló, espectacular, muy bueno. Y doblete, doblete, ahí está el otro, todavía no lo puedo sacar al suelo, No, no, están muy activos, lindo dorado, muy bueno. Se notan los dos anzuelos clavados en el dorado esta vez. Dale. Bien ahí, papá. Tan durísimo, tan durísimo. Mirá la paleta que estamos usando. Vamos a traer el señuelo. Pues la verdad que tenemos que usar una paleta para que baje más. Está muy abajo, muy oscuro el agua. Una mojarra de cromo. Hermoso. ¿Vamos a seguir? Ringing the bell, nobody's coming to help. Your daddy lives with himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. As it was, as it was, you know it's not the same as it was, as it was, as it was.
¡Qué lindo! ¡Lindo, bichito, papá! Urgente, pasamos a otro señuelo. Es un líder, la vez, una banana. ¿Exacto? Un líder, una banana líder. Cambiamos. La rosa, ¿te acuerdas que te decía antes? La rosa que estaba muy... Rosa esa. No falla la rosa. Como la excursión, ¿eh? Claro. No falla la rosa igual que la excursión, ¿eh? Pero mirá qué hermoso dorado, David. Qué lindo, loco. ¿Mucho? Lo tengo que cortar el anzuelo. Bueno, sí. Ya hace el oficio. No sé qué pasa. ¿Qué te aguantaba? Dale, dale. Siempre me dijo un amigo, no te, tenés que tener una pinza de esa. Tengo que tener la pinza, la tengo. Buenísimo. Bueno. Ya está, David, no hay accidente. Bueno, devolvemos el pinchador. Vamos a devolver el pinchador. Qué desgracia. Seguro, seguro. Para eso la pinza, siempre la pinza. Siempre la pinza para cortar el anzuelo y sacar el anzuelo más fácil. Tal cual. Yo creo que se filmó todo y bueno, después vamos a mostrar bien cómo es la técnica y todo. Affection, you're going all about it in the worst ways. Bueno, casi insólito. ¿Por qué? Porque me acaba de decir que el dorado está acá en agua quieta. En agua quieta, pero en rompiente. El agua todavía está bañando la costa, no se marca la barranca de este lado. Por eso te dije, vamos a probar acá, donde cae el agua y es donde están pegando. Tiramos. Ahora le mostramos. Toda la correntada pega de aquel lado. Ahí se puede ver perfecto cómo pega la correntada. Allá no hay ni un dorado. Y acá, cantidad. Pero cantidad de dorado. Mirá. Allá, para que vean. ¿Lo querías en vivo? En vivo y en directo. Es impresionante la cantidad que hay. Pero impresionante. Están todos de este lado. Hay de mediano porte y hay algunos que ya son respetables. Espectacular. Espectacular. Mejor información, imposible. Cómprela. Cómprela. 11 de febrero. Segundo torneo de pesca variada. Embarcada por trío. Tierra de Palmares. Primer premio, 450 mil pesos más trofeo. También mejor dama, mejor menor y pieza mayor. Más de 2 millones de pesos en premios. Inscripción hasta el 28 de enero, 48 mil pesos. Desde el 28 de enero, 58 mil pesos. Consultá con Miguel al 3447-459092. Danilo, 3447-446262. O Gustavo, 3447-466802. Gran cena con entrega de premios. Segundo torneo de pesca variada. Embarcada por trío, Tierra de Palmares. Pueblo Liebig, Entre Ríos. Sábado 24 de febrero. Quinta edición del torneo de pesca media variada en Villa Urquiza, Entre Ríos. Premios del primero al 15º puesto. Copa de cristal más orden de compra. Más del 70% de lo recaudado en inscripción en premiación. Pieza mayor, cadete, dama, trío dama. Valor de la inscripción 70 mil pesos. En febrero 80 mil pesos. Gran cena show y entrega de premios con un espectacular asado con cuero. Organiza Club Náutico Social y Deportivo Villa Urquiza. Inscripción a través de PESCAP. Info al 343-4618-016. Quinto torneo de pesca media variada en Villa Urquiza. ¡Los esperamos!
No. Suelo, que no quiero filmar tito ahora. Ya tenés mis caras de sufrimiento. No ponga tanto sufrimiento en el programa. No. De a uno. Claro. ¿Tenés la pinza? No, ya salió. No le hicimos fotito, pobrecito. Cualquier mugrecita hay que sacársela, porque si no el señuelo no trabaja igual. No trabaja igual. Yo quería contaba si por sacaba, dos, claro, si era para vos. Costaba por dos. O era para vos el señuelo. Tal cual, bueno, esa era la pregunta, digo yo. Bueno, pero están muy activos, muy activos. Cuando caen en la barranca, atacan, en el acto. Bien, al ataque están ahí, pega sí, la barranca, sí, cae y ahí te pegar toca. Arriba de la barranca, a ver si logramos pescar uno en vivo ahora. Un tiro más, el último. El último. Después nos vamos a ubicar bien en el lugar, ¿eh? Ese está bueno. Tiro a tiro. Tiro alguno tiro. Lindo entre medio del tiro, sí, a tiro. Está. Qué hermoso dorado, boludo. Está muy, muy activo. Qué lindo dorado, loco. El famoso doblete. Ahí tenés. ¿Eh? Banana Glider, vamos a hacerle la publicidad. Sí, dos bananas Glider de distintos tamaños, dos dorados, tiro a tiro. Tiro a tiro. Le agradecemos al Seba, al Dani, que sí, siempre nos alcanza los señuelos. Seba, siempre un crack. Nos ofrece el que funciona. Sí, nos aconseja qué señuelo usar y todo. Muy bueno. Espectacular. Señuelo. Muy bueno, señuelos, los Glider, en este caso banana, de dos colores, dos paletas distintas. Espectacular. Fantástico. Seguimos. ¿Vamos a la devolución? Vamos a la devolución. Doblete. Este está enredado con el multi, ahí está. Bueno, perfecto.
compañero. Ahora sí, papá, ahora sí. Hey, se me terminó la batería de la GoPro. ¿Cómo hacemos, David? Mirá, mirá. Es un problema. Dos en la mano, mirá. Sí, 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 sí. Hermoso dorado ese también, ¿eh? Este se metió enterito. Sí, señor. Mirá, mirá, mirá. Qué lindo dorado, por Dios. Un buen dorado este, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se va a terminar la batería de la GoPro? Justo ahora, en el mejor momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el mejor momento. Y yo digo, te voy a filmar, te filmo y venía rápido. Y te lo manoteó. No puedes traer rápido un señuelo sin que pique acá. La verdad que no. Vamos a sacarlo. Saque tranquilo. Las dos bananas re tragadas están. Sí. La voracidad con la que están comiendo, miren lo que es. Impresionante. Ahora lo saco porque está. Muy sacalo adentro, tranquilo. Muy adentro. Yo capaz que te doy el mío también para sacarlo. Sí, no, nomás. Qué hermoso dorado. Muy lindo dorado. Qué hermoso dorado. Muy, muy lindo dorado. Vamos a levantar uno al lado del otro. Sí. Me los voy a anotar como por ratito, los tengo yo. Hicimos foto y todo, es espectacular. Nueva Guardería Náutica El Mate, en Sauce Viejo, Barrio El Mate. Ex Guardería Náutica El Arca, nueva administración. Llámanos 0342-155-27-6673. Guardería Náutica El Mate, Sauce Viejo, Santa Fe. Transporte Gorosito, cumple con todos los protocolos de recepción, traslado y entrega de tu mercadería. Comisiones y trámites, el 03404-156-30901. Salidas de lunes a viernes por la mañana, regreso a las 16 horas. Transporte Gorosito. La Mecánica Náutica. Servicio y mecánica general de motores fuera de borda, 2T y 4T, a carburador o inyección electrónica, reparación de patas, instalación de comando, relojería y ecosondas. En caso de no poder acercarnos tu embarcación, nosotros viajamos a donde se encuentre. Comunicate al 3404-511-954, El Ancla, Mecánica Náutica, Galvez. Las mejores picadas, sándwiches y comidas al plato están en Lisandro Ferro Cantina. Abierto de miércoles a domingo desde las 19 horas. En el Paseo del Centenario, Lisandro Ferro Cantina. Teléfono 03404-480-131. Lisandro Ferro Cantina. Tito Pesca, Belgrano 929, San Carlos Centro. Tito Pesca, garantía de buen pique. En la ciudad de Galvez, Armería Fornari, casa, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Contamos con una gran variedad en cartuchos para el cazador. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Sodería Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930-148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. Armería El Cirirí, caza, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698, Armería El Cirirí. ¿Hasta miedo de dejar el señor en el agua tengo? Cuidado porque este sí lo tiene muy metido adentro. Ese vamos a tener que hacer una cirugía. Un tratamiento de conducto. Sí, sí, sí. Dale tranquilo, nosotros seguimos pescando. Vamos a pasarnos ahora a un glider de superficie. Vamos a probar. Porque acá también se los ve. Vamos a ver si tenemos la suerte de clavar alguno, ¿eh? Se ve mucho movimiento acá también. ¡Qué lindo, papá!
Mirá. Otro doblete. Qué barro. No se puede pescar así. No, no, no. No se puede. A ver, estoy tratando de levantar un poco este. Si no sacamos este. Ahí está, ahí está. De nuevo, bien. Líder. Mirá. Con paleta y sin paleta. Con paleta, sin paleta. Parece que funciona un poquito, ¿no? Y líder, sin duda, el candidato para esta zona. Muy bueno, Valen. Para toda la gente amiga, acá en la zona, el que los trae, el amigo Sebastián Oldani, de Excursión en la Rosa. Estos señuelos que están dando que hablar, ¿eh? Los anzuelos muy buenos, la verdad que andan muy, pero mira, muy bien. Hablan bien, sí, están bien dediados. Sí, los anzuelos, y eso que era un señuelo bastante baqueteado ya, los anzuelos están testeados, funcionan. Testeados, pero pasan no, carne humana. Sí, pasa la carne humana. Bueno, ahí se va uno. Y vamos con el otro. Espectacular. Muy bueno. Qué lugar, David. Espectacular. Ah, increíble. Increíble. Vuelta al agua, papi. ¿Qué tal? Espectacular. ¿Qué tal, Pascual? Lindo, ¿eh? Lindo, lindo, lindo. Mejoramos el porte, me parece, con la en la última porte. Hora, ¿eh? Sí, en la última hora mejoramos el porte. Sí, sí. Tengo que confesar algo. Era una de las pescas que menos me gustaba hacer. Y hoy, a pesar de que la variada me sigue gustando y todo, para mí es una de las pescas más divertidas que hay. ¿Viste? Tenemos que confesar eso, la verdad que sí. Tengo que agradecerle a Leandro, el novio de mi sobrina, que fue uno de los que más me insistió para que haga esta pesca con señuelo, y le prometemos que la próxima pesca lo vamos a tener acá con nosotros y vamos a salir a pescar. Así que este doradito va dedicado para él. Para vole, ¿eh? Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. La verdad, una diversión increíble. Nosotros vamos a hacer un par de tiritos más todavía. Pero aquí finalizamos el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido y habernos pedido más programas de A Todo Pesca. Esto es lo que le queremos mostrar. Una pesca distinta, una pesca diferente. Hoy pesca con señuelo. Mañana podremos hacer alguna pesca de mandubé, que también están saliendo en la zona. Hoy nos tocó eso. Le agradecemos muchísimo a Glider Señuelo, a Sebastián Oldani, y a quien nos trajo el amigo David, ¿eh? Vinimos a dar una vueltita y la verdad metimos un pescón. Pescón, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva aventura.
saying I'm with the bad. Ay, ay. Now she acting out of pocket, trying to grab up on my pants. All the bitches in my trailer said they ain't got a man, and they all about the fame.